Definitivamente me diste que. Ya, perfecto. Entonces, muchachos, estamos en la parte cátedra de la asignatura de tecnología de los materiales, para la carrera de técnico universitario en mantenimiento industrial. En caso de que usted tenga un tope de horario con alguna otra asignatura, justamente en este horario, vea bien porque quizás la otra asignatura que tiene tope es la parte práctica que tiene tope y normalmente hay varios horarios en la parte práctica. Y si no, si tiene algún problema, yo esta asignatura ya, también las doy los días martes, ¿ya? En un horario que ahí también lo pueden revisar, ¿ya? En el mismo aula. Yo en esta clase les voy a mostrar dónde pueden revisar toda esa información. Y así que en caso de que ustedes tengan algún problema de algún tope, ahí dice, ah, entonces, profesor, yo podría ir con ese curso y no habría problema. Por mi parte, yo no tendría problema. Yo igual tengo toda esta flexibilidad, yo soy bastante flexible con este tema. Así que usted es el responsable de organizar su horario, ¿no? Y la materia que yo voy a pasar en este curso de técnico de tecnología de los materiales para técnico universitario de mantenimiento industrial es el mismo curso, ¿eh? La misma clase que le voy a dictar a los mineros, ¿ya? Porque esta asignatura es una asignatura transversal. Todos vamos a ver lo mismo. Probablemente uno como profesor le va a dar más énfasis a alguna línea que a otra, ¿ya? Como por ejemplo algunos ejemplos asociados. A mí me gustan mucho los ejemplos asociados a la minería, ¿eh? A los equipos de alto tonelaje, a los equipos extractores, a las moliendas, a la combinación. Siendo que no soy minero, pero yo he tenido harto actividades de proyecto y cosas como esas asociadas a la minería, ¿ya? Así que, pero en sí son ejemplos nomás. Aquí la tecnología de los materiales es igual para todos, ¿ok? Entonces, si tiene algún problema de esa índole, cuando yo esté mostrando el aula y me dice, profe, yo aquí podría optar, yo no tengo ningún problema en que usted pueda asistir al otro módulo, ¿no? Ahora, si tiene un problema ya más grave, también puede hablar con Ricardo Ciudad y le dice, profesor, ¿sabe qué? Traté de ajustarme en todas las clases que desarrollaba el profesor Carlos Valdi, pero no pude. Entonces, podría agregar otro cupo más, porque ya no hay más cupo para la asignatura que dicta el paralelo que dicta el profesor Ricardo Ciudad. Entonces, ahí ya tendría que enviarle un correo a él. Entonces, mi nombre es Carlos Andrés Valdi González, yo soy ingeniero civil mecánico, ¿eh? De la Universidad de Santiago de Chile, también con una licenciatura en ciencias de la ingeniería, también de la Universidad de Chile. Yo salí el 2008 de la universidad, ingresé a trabajar en la universidad en el 2009, realicé, como les comenté, algunos proyectos en algunas faenas mineras, ¿eh? Como en Pelambre, Andina, estuve ahí en algunos turnos 7x7, ¿no? Posteriormente a eso me dejaron a cargo de algunas carreras, como la mecánica industrial, posteriormente la ingeniería, después fui director de departamento de mecánica, ¿no? Y el 2018 se hizo el cambio de jefatura de departamento, de director de departamento, y ahora soy jefe de carrera del programa residencial de ingeniería, que es para la continuidad de estudios, ¿no? De alumnos que hayan sacado su carrera técnica, pueden continuar una carrera de ingeniería, ¿no? También tengo un magíster en gestión de activos y mantenimiento, ¿no? Y por lo mismo hago harto énfasis
entre la tecnología de materiales y cómo influye en el mantenimiento. Este magíster que yo les comento es un magíster que se enfoca en cómo gestionar los activos, los equipos, el recurso humano y también en cómo se gestiona el mantenimiento. Entonces, está muy alineado a lo que ustedes van a ir desarrollando. Todos los ejemplos que yo voy a ir dando, muchachos, voy a tratar de llevarlos también a un enfoque en lo que ustedes van a hacer en su trabajo. Esa es la idea, de que no estemos desconectados de lo que van a estar haciendo ustedes en su trabajo, de aquí, por ejemplo, a 3 años más, cuando ya se estén desempeñando como técnico universitario en mantenimiento industrial, con lo que estamos viendo acá. Entonces, como primer punto de lo que vamos a revisar el día de hoy, son las condiciones que todos los profesores estamos obligados a indicarles, ya que son las reglas generales del uso del Zoom, con el fin de que puedan ir entrando siempre con su nombre real, su primer apellido y su segundo apellido, su apellido paterno y apellido materno. Aquí les dejo un ejemplo. Y el otro tema que traten de que pueden y no se les sobrecarga, por ejemplo, la banda ancha, la cámara encendida o una fotografía formal. Porque así también los empiezo a conocer. Yo lamentablemente a ustedes no tuvimos el gusto de desarrollar ninguna actividad el primer semestre y tampoco los recuerdo tanto del primer día de clase cuando hicieron ingreso, porque ustedes son alumnos de primer año. Y por lo mismo, la idea es que en algún momento también ustedes se presenten y me expliquen un pequeño currículum de ustedes, lo que estudiaron, lo que esperan de la carrera, lo que esperan de esta asignatura, con el fin de poder establecer ahí un acercamiento totalmente virtual, pero que me va a ayudar muchas veces a que alguien me diga, profe, yo tengo, mira, las ganas de hacer una empresa de mantenimiento que se esté enfocado en procesos de reparación, de tolva, de camiones de alto tonelaje. Entonces, si ese es su sueño, yo podría con esa información tratar de guiar un poquito más los ejemplos y siempre tomar alguno de su sueño como ejemplo en este tema de materiales. La idea es que vayan manteniendo el micrófono en silencio, obviamente, exceptuando cuando van a desarrollar consulta, y veo que algunos se van cayendo, obviamente la conexión a internet y de algunas compañías ha sido bastante deficiente, por lo mismo se entiende que estén entrando, saliendo, así que no hay problema con eso, y además recordarles que yo todas las clases que desarrollo, las voy dejando grabadas, inmediatamente las subo, las subo a la plataforma YouTube, que tengo un canal ahí que me hice el año pasado, en donde he ido subiendo todas las clases, y siempre las dejo establecidas como el nombre de la asignatura, la carrera, y el día, la fecha específicamente. Por ejemplo, hoy día usted va a ver esa clase, si la va a buscar en YouTube, la va a tener que encontrar como tecnología de la información, tecnología de los materiales, tecnología de los materiales, mantenimiento industrial, y la fecha que estamos a 31 del 8 del 2020. Si va a encontrar, de todas maneras, en unos minutos más vamos a ir a revisar ese canal de YouTube para que usted ya lo reconozca de forma más sencilla. Yo más o menos termino la clase y en ese periodo de que se cargue y se transforme esta reunión a MP4, mientras que se carga, después la subo a YouTube, más o menos es una hora y media lo que me demoro en todo ese proceso. Entonces, en una hora y media ya estaría esta primera clase, la clase de bienvenida. Los horarios estipulados para esta asignatura, recordando que cambiaron, la vicerrectoría
¿ya? Cambió los módulos. Ahora el módulo 7 y 8 corresponde al horario entre las 2 de la tarde a las 15:30, a las 3 y media de la tarde, ¿ya? Entonces tenemos una hora y media para desarrollar esta clase. Además, entendiendo lo difícil, lo complejo que es poner atención, ¿ya? Estar atento, estar motivado, estar interesado, ¿ya? En una clase que es totalmente online, yo pretendo hacer unos 40 minutos de clase, ¿ya? Luego tomarme un break de unos 5 minutos para respirar, tomar aire, pensar y volvemos a juntarnos en unos 5 o 7 minutos más, ¿no? Para que puedan ir al baño, muchos a lo mejor almorzaron o no alcanzaron a almorzar, entonces ahí vamos a ir indicando cuándo tomamos el break de estos 5 minutos para que pueda ser más tranquilo este proceso. Y sobre el laboratorio, ¿ya? A continuación de la cátedra, a continuación de la cátedra, empezamos con el laboratorio, ¿no? Yo pongo laboratorio en el horario 9:10, pero se podría alargar hasta las 11 en algunos de los laboratorios que nos vamos a reunir, ¿ya? Tengo contemplado 9 laboratorios, ¿ya? Y ahí le voy a explicar las notas que van a ir quedando de estos 9, ¿no? Porque siempre hay algún problema con alguna conexión, con algún problema personal, familiar, en donde no pueden asistir. Por ende, van a quedar las 7 mejores notas del laboratorio y con esas 7 mejores notas se va a sacar el promedio. Este es un trabajo que vamos a desarrollar entre 3 profesores. La asignatura, específicamente, nos juntamos 3 profesores: Eric Conecan de Minería, Ricardo Ciudad, su jefe de carrera, y quien les habla, Carlos Valde, y desarrollamos las diferentes PPT. No son todas iguales, porque también nos queremos dar la libertad de que cada uno ponga los ejemplos que uno quiera, pero la estructura y las temáticas y los contenidos vamos a ver todos los mismos, ¿no? Ahora, cada profesor va a ser libre de hacer su certamen. Entonces, yo voy a hacer un certamen. Si usted está participando conmigo en esta asignatura y un día no puede venir a dar el certamen y se va a dar el certamen con minería, ¿eh? Con el profesor Eric, puede que se encuentre con otro certamen, ¿eh? Con otras preguntas que no se vieron conmigo, ¿eh? Y lo mismo le va a pasar a ellos porque yo voy a dar ejemplos de alguna situación y a lo mejor en el certamen van a aparecer esos ejemplos. Entonces ahí usted tiene que tener ese cuidado. Si va a tomar la asignatura conmigo, ¿eh? Bueno, realice los certámenes conmigo, ¿eh? Y ahí, muchachos, los certámenes conmigo pueden ser tanto acá como con el curso de minería, ¿ya? Porque de alguna manera voy a estar haciendo los mismos ejemplos para ustedes como para ellos. Ellos igual tienen que conocer algunos equipos industriales, ¿ya? Que de alguna manera le prestan servicio a la minería. Y ustedes van a tener que conocer equipos industriales, pero también tienen que conocer muchos equipos mineros. Yo creo que un gran porcentaje, muchachos, de ustedes sí o sí se va a ir al área de mantenimiento, pero al área de mantenimiento minero. Además, hoy en día el país necesita más mantenedores mineros que mineros propiamente tal. Ahí han hecho harto estudios diferentes fundaciones, ¿ya? Y también ministerios, en donde se establece que la necesidad del mundo minero no está enfocado en mineros, ¿no? Propiamente tal, está enfocado en la necesidad de profesionales del área de mantenimiento de minería, ¿no? Y además otro tema que tiene la minería, que el proceso de operación cada vez está siendo más automatizado, pero no el mantenimiento propiamente tal. Así que les puedo decir que tienen un buen futuro ocupacional, ¿ya? Una vez que terminen esto. Y ojalá que después que terminen esto, ¿ya? Su carrera de mantenimiento industrial, decidan continuar una senda siempre de perfeccionarse y no queden solamente con una carrera técnica, sino que vayan siguiendo algún estudio, ¿eh? Aquí la universidad le da alguna herramienta, pero usted también puede ir a explorar afuera. Quizá alguno me dice, profe, yo entré a una empresa y me sirve más estudiar inglés que seguir estudiando una ingeniería porque me ofrecieron irme a otro lado, ¿eh? Y yo lo digo porque ha pasado, yo tengo alumnos que decidieron seguir estudiando idioma. Por ejemplo,
inglés y alemán, porque la empresa le ofreció irse a Alemania y algunos países de Europa que hablaban, en todo caso en Europa todos manejan el inglés, así que por lo mismo él tenía que reforzar su idioma. Entonces, tal como les comento, yo prácticamente todo lo que les esté conversando de los diferentes contenidos que vamos a ver el día de hoy hasta el término del semestre, ¿ya? Hacer harta referencia con harto ejemplo, tanto del mundo industrial como del mundo minero, ¿no? Entonces, si leemos la descripción de la asignatura, ¿ya? Aquí nos dice que el estudiante va a poder desarrollar competencias necesarias para caracterizar materiales e identificar los tipos de fallas mediante diferentes tipos de análisis, ¿ya? Esta es una línea de estudio, muchachos, que se llama el análisis de falla y error, ¿ya? Se hacen estudios metalúrgicos, mecánicos, se hacen pruebas a piezas, se hacen pruebas de dureza, de tensión, para saber por qué pudo haber fallado alguna estructura, algún componente de un equipo, ¿ya? Y con eso uno puede decir, ah, mira, no falló este equipo por mala operación, sino que falló por un mal diseño, ¿no? Entonces, las empresas se hacen cargo de siempre cuando ocurre algún accidente, y váyase a que haya un accidente en donde afecta a personal o no afecta a personal, igual se tiene que hacer un estudio de lo que ocurrió, porque quizás esta vez no afectó a nadie ni a nada, pero en un futuro podría afectar a alguna persona, alguna estructura, algún equipo, etc. ¿No? Para ello se estudian las propiedades físicas de los materiales y su comportamiento frente a distintas solicitaciones. El estudiante realizará diversos ensayos mecánicos destructivos con la finalidad de identificar los tipos de fallas que se encuentran presentes en la industria, ¿no? Obviamente, por las condiciones, no vamos a poder hasta el momento desarrollar ensayos, ¿ya? Pero sí los vamos a ver, sí los vamos a entender. Sí, usted va a poder identificar los diferentes tipos de ensayos y cuál es su aplicabilidad, ¿ya? En la industria, ¿ya? Por ejemplo, muchachos, nosotros como departamento de mecánica, ¿ya? El 2011, ¿ya? Desarrollamos con unos, como éramos seis profesores del área mecánica y más un profesor de casa central, desarrollamos un peritaje a un bus que iba de San Antonio a Santiago. ¿Ya? Este bus era de la empresa Turbus, ¿ya? Yo más adelante, cuando ya estemos viendo esa parte, yo les voy a mostrar el informe, lo que nosotros obtuvimos de este informe, ¿no? Este autobús se accidentó el 2010, el 23 de noviembre del 2010, si mal no lo recuerdo, ¿ya? Al accidentarse este bus, pierde el control, pierde la gobernabilidad el chofer, ¿ya? Y este bus se va hacia la otra vía y lamentablemente se encuentra con un camión de estos que transportan estos llamitas, ¿ya? Estos camiones bastante pesados, y chocaron de frente, en donde fallecieron 22 personas, ¿ya? Nosotros hicimos el estudio, el peritaje del accidente, vimos diferentes elementos, hicimos análisis de falla, estuvimos viendo la estructura de los cortes de algunos elementos, porque ahí, muchachos, cuando ocurre un accidente, yo voy a ver, a inspeccionar, voy a hacer un peritaje y empiezo a revisar diferentes piezas y las piezas me van a hablar por sí solas. Si hay una pieza que se cortó de forma recta, si se formó. Se cortó de forma de 45 grados, si hay como un desgarro, si hay como una orilla de playa, que hay un nombre que se le da a algún tipo de corte. Eso me va a explicar a mí cómo fue el esfuerzo que estuvo sometido ese elemento antes de cortarse. Entonces, ya estamos escuchando una frase que ya le he repetido quizás como tres veces, que es el
esfuerzo. ¿Ya? Esfuerzo. ¿Ya? Y obviamente lo hacemos yo asociado al esfuerzo mecánico, no a un esfuerzo físico, ¿ya? Porque esto lo llevamos todo a componentes metálicos, componentes ferrosos, no ferrosos, o componentes asociados a los polímeros, a los cerámicos, a los diferentes tipos de esfuerzos que están sometidos los materiales, ¿ya? Entonces ya estoy hablando de diferentes tipos de materiales. Le indiqué los ferrosos, no ferrosos, le indiqué cerámico, plástico, específicamente polímero, y ahí vamos a ver de dónde sale esa palabra plástico, ¿ya? Pero son polímeros específicamente por la conformación estructural que tienen. Entonces vamos a ver los tipos de materiales, ¿ya? Entonces, el esfuerzo mecánico, ¿ya?, nos va a llevar a diferentes tipos de solicitudes. Hay esfuerzo, por ejemplo, de tensión, hay esfuerzos de corte, ¿ya? Hay esfuerzos de compresión. Si usted en este momento está sentado en una silla, y esta silla tiene cuatro patitas, ¿ya?, estas patas de la silla, ¿ya?, en este momento están sintiendo un esfuerzo de compresión, ¿ya? Y usted tiene claro, y la lógica le dice, que si se sube otra persona, ocho personas arriba de la silla, probablemente esa silla no va a resistir, ¿ya? Y el esfuerzo en esa patita fue tan alta, que obviamente falló. Y cuando falle, todos se van a arrancar, y usted va a llegar y puede investigar qué pasó ahí. Y empezamos a ver dónde ocurrió la falla, y ahí me van a hablar ciertos puntos, y me van a decir, mira cómo se apelotonó, se fracturó, se cortó, ¿ya?, este elemento en estas secciones, ¿ya? Entonces todo eso es un esfuerzo de torsión, ¿ya? Torsión. Por ejemplo, un eje de motor está siempre solicitado de esfuerzos de torsión. Y así una serie de diferentes tipos de esfuerzos que vamos a ir viendo durante el semestre. Y esto, muchachos, yo le doy bastante énfasis, sobre todo a los mantenedores, más que a los mineros. Porque aquí es bastante claro que usted se va a desempeñar en un mundo donde va a estar viendo constantemente fallas. ¿Por qué? Porque los mantenedores son una especie de doctores, enfermeros, que cuando ocurre una falla, ustedes van a reparar. Pero muchachos, ustedes no solamente se tienen que quedar con el concepto de reparar una falla, sino que tienen que tener el concepto de evaluar qué fue lo que ocurrió en ese instante que ocurrió esa falla, ¿ya? Y por lo mismo uno busca la causa raíz de esa falla. Uno empieza a buscar ya cómo pudo haber ocurrido esta falla, y empezamos a ver el análisis causa raíz para saber qué fue lo que originó la falla. Y si nosotros reparamos ese origen de falla, nunca más se va a repetir esta falla. Entonces nosotros tenemos que tener una idea de ir buscando las causas orígenes de una falla. Y eso, muchachos, se llaman los análisis causa raíz. Y esto, muchachos, ustedes lo ven en la asignatura de gestión de mantenimiento. ¿Ah? Y esta asignatura la hace el profesor Carlos Baldi, o sea, yo. Y esto el próximo semestre nos vamos a reunir en esa asignatura, ¿ah? Que ahí empezamos todo lo que vamos a ver en esta asignatura, le vamos a dar realmente una alineación a lo que realmente usted va a tener que estar haciendo en el trabajo. Insisto, usted no solamente tiene que reparar, y por lo mismo usted se tiene que destacar frente a otros colegas, ¿ya?, a otros compañeros, ¿ya?, porque usted tiene que tener un enfoque de que tiene que ir buscando la eliminación de la causa origen, no solamente reparar. Es más, usted va a tener que llegar a reparar. Luego, cuando repare, usted dice ya,
¿Por qué habrá ocurrido esta falla? Empieza a pensar que hay una serie de metodologías que lo ayudan a buscar esa causa origen. Y eso lo vamos a ver el próximo semestre. ¿No? Pero para que vean que estas asignaturas no están ahí solas, están ahí por algo. Están ahí porque le va a alimentar con conocimiento para la próxima asignatura que va a venir y finalmente para poder que usted salga con un perfil, ¿ya?, de egreso en donde diga, ah, yo soy capaz tanto de reparar como de encontrar fallas, como de diagnosticar fallas, como de encontrar las causas raíces de una falla, etc. Nosotros en el aula vamos a ir viendo que cada unidad de aprendizaje que yo voy a ir dejando va a estar asociado a un resultado de aprendizaje, ¿ya? Por lo mismo, la primera etapa nosotros vamos a cumplir con esta, con la caracterización de materiales, ¿ya?, considerando sus propiedades físicas, mecánicas, de acuerdo con normativas internacionales. ¿Ya? La dos, analizar las causas de diversos tipos de falla en componentes mecánicos mediante la realización de ensayos destructivos. Ahí los vamos a ver cómo se hacen. Ahí tenemos ensayos, algunos ensayos que nosotros vamos a ver. Y si quieren revisar por mientras, ensayo de chispa, de dureza, de tracción, ensayo, tal ensayo Charpy, ¿no? Y en la asignatura de inspección, de mantenimiento, ahí se ven las partes de ensayo no destructivos. Lo que vamos a ver acá van a ser ensayos destructivos, en donde yo tengo que tomar una pieza o un elemento que sea de las mismas características de la pieza que falló, ¿ya? Y a esta pieza yo tengo que generarle ensayos donde lo voy a destruir. Por ejemplo, un ensayo de tracción, que tomo un elemento, ¿ya?, tomo una barrita, ¿ya?, y esta barrita la estiro con tanta fuerza que empieza a alargarse y después se rompe. Pero durante todo ese proceso, yo empiezo a analizar qué está pasando ahí con ese elemento. Y qué pudo haber ocurrido en la otra pieza, ¿eh?, que lo vi anteriormente. Los contenidos, propiedad y estructura de los materiales, clasificación, propiedad y características de los materiales. Aquí están materiales metálicos, ferrosos, ¿eh?, y materiales metálicos no ferrosos. Aquí va a ver el acero, ¿eh?, el acero, las fundiciones, y aquí los no ferrosos, cobre, aluminio, materiales metálicos, pero que no tienen hierro, ¿verdad? Pero también vamos a ver polímeros, cerámicos, materiales sinterizados, que ya son materiales mucho más adelantados. En la clase de hoy le tengo ahí un link. Me gustan las presentaciones, que probablemente no lo hacen los demás profesores. Yo en las presentaciones siempre les dejo ahí un link de algún video que le ayuda a entender mejor, ¿ya? Así que es el tiempo de revisar los videos que les dejo, los links. Son videos cortitos, máximo de 3 minutos, ¿ya? Por ejemplo, hay un video que hicieron en España, un puente con puro material sinterizado, ¿ya? Para que vean cómo ha ido avanzando esta tecnología. Tenemos los materiales ferrosos, ¿ya?, su nomenclatura, sus características, los diagramas hierro-carbono, que se hace bastante complejo, ¿eh? También los conceptos básicos de corrosión, que es muy importante el momento de establecer un plan de mantenimiento. Recuerde que usted, en alguna etapa de su carrera, va a empezar a desarrollar actividades de mantenimiento. Y una actividad de mantenimiento, por ejemplo, es la inspección de algún elemento. Entonces, ¿usted qué va a inspeccionar? Ah, yo voy a inspeccionar algún rastro de corrosión. Tengo que ver si esta pieza tiene algunos puntitos, ¿ya?, de color más o menos rojizo, ¿ya?, medio terracota, ¿no? Y ahí usted dice, mira, en estos puntos yo voy a hacer un ensayo de dureza. Va a ser el ensayo de dureza y se va a dar cuenta que está muy blando ese material y por lo mismo si empieza a descascararlo, probablemente al interior ya la corrosión avanzó. Vamos a ver también tratamientos térmicos, la importancia de esos tratamientos térmicos y cómo genera, ¿no?,
un tratamiento térmico es para esto, muchachos. Este gráfico, ¿ya?, que estoy desarrollando en este instante, ¿ya?, lo va a acompañar, ¿ya?, durante toda la asignatura. Y es más, después cuando tengan que ver resistencia a materiales, también van a ver esto, ¿ya? Se llama el diagrama de esfuerzo de formación, ¿ya? Y es así más o menos, ¿ya? Así es el diagrama de esfuerzo de formación, ¿ya? La unidad de esfuerzo, ¿ya?, está en megapascal en este caso. Una unidad de esfuerzo, de presión. Y acá es adimensional, porque es milímetro dividido milímetro. Y este diagrama es cuando usted toma un elemento, ¿no?, y lo lleva a un ensayo de tracción. ¿Qué es ese ensayo de tracción? Un ensayo de tracción es generar una fuerza de tensión a un elemento. Entonces, se le genera tanta fuerza, varios kilonewton de fuerza, hasta que este elemento pasa por varias fases, ¿ya? Pasa por una fase, ¿ya?, que es más o menos toda esta zona, que le vamos a llamar una zona elástica. ¿Qué significa eso? Que si usted toma este elemento, lo estira, después lo suelta y vuelve a su estado natural. Es más, muchachos, así funcionan los pernos. Así trabajan los pernos. Los pernos, cuando nosotros lo empezamos a apretar, ¿ya?, realmente lo estamos estirando interiormente. Nosotros no lo vemos, pero el perno se estiró y él quiere volver a su estado natural. Y como quiere volver a su estado natural, él es capaz de apretar, ¿ya?, estas dos placas que yo estoy juntando con este perno, ¿ya? Entonces, un perno está diseñado para trabajar a un esfuerzo de tensión, ¿no? Entonces, luego ese perno, si yo lo sigo estirando, esta probeta o ese perno, luego va a llevar a una zona de fluencia, ¿ya? Aquí es el límite entre el metal o el material pasa de la zona elástica a la zona plástica, ¿ya? Aquí estamos en la zona elástica. Posteriormente vamos a estar en la zona plástica. Y si llegamos a esta zona plástica, si llegamos a esta zona plástica, su elemento ya no va a volver a ser el de antes. Pero hay materiales que nosotros queremos llevarlo a la zona plástica. Por ejemplo, si usted está desarrollando un equipo X, quiere hacerle una especie, o un capó de un automóvil, el capó del automóvil. ¿Ya? Antiguamente, cuando eran ya más pesados estos automóviles, se tomaba el material y se doblaba para dejarlo con este doble eternamente. Y ahí nosotros estamos llevando este material a la zona plástica, ¿no? Una tubería que usted quiere que tenga una curvatura, obviamente usted lo tiene que desarrollar mediante un trabajo de esfuerzo que lleve a la zona plástica, porque usted no quiere que se devuelva, ¿no? Entonces, ese trabajo se hace, pero yo no puedo llegar más allá que este punto, ¿eh? Porque en este punto, que lo llamamos LSU, ¿eh?, LSU, ya que lo vamos a llamar LSI, más adelante tenemos una clase que solamente nos vamos a dedicar a esto, pero para que tengan la idea de lo que estamos hablando acá, ¿eh? LSU es el punto de ruptura. Aquí ya su elemento formó un encuellamiento. ¿Qué es un encuellamiento? Que aquí ya no tiene la misma área, sino que si yo lo veo y mido, esto va a ser así. Aquí se generó un encuellamiento, ¿eh?, una disminución de su sección transversal, ¿eh? Hubo una disminución de su sección transversal en un punto específico, justamente ahí, ¿eh? ¿Por qué ahí? Porque lo dibujé ahí, pero se puede dar acá arriba, etc. Entonces ahí hay un encuellamiento. Y obviamente eso, si sigo generando mayor esfuerzo, ¿ya?, va a cortarse ese material, ¿ya? Aquí ya usted perdió el material, ya no es el mismo, ¿ya? Aquí sí. Es más, los pernos se utilizan más o menos al 75%
del SI. Nunca se tiene que llegar al SI. Y todas las tablas de torque que vamos a ver, ¿ah? Porque yo le voy a hacer un, vamos a tener un laboratorio en donde vamos a indicar la importancia de un buen apriete. Ustedes, muchachos, tienen que ser unos profesionales del apriete de perno. El apriete de perno no es llegar y hacerlo, ¿ya? Uno tiene que hacer, uno puede hacer los cálculos para saber cuál es el apriete correspondiente o usar de forma correcta las tablas de torque. Hay tablas de torque que me indican según el perno, según el dimensionamiento del perno, usted tiene que generar este torque, ¿no? Entonces, muy importante que usted comprenda esa tabla de torque. Entonces, si yo voy a aplicar un tratamiento térmico a un material, esta curva ya no va a ser esa, sino que tiende a mejorar sus características. Se hace mucho mejor. Ojo, también se puede hacer peor. Entonces tengo que saber para qué voy a hacer un tratamiento térmico. Porque voy a hacer un temple. Un temple es más para endurecer que para generar esta mejora, ¿no? Entonces, ojo ahí. Y por lo mismo tenemos que tener clarito qué tipo de tratamientos térmicos necesito hacer, ¿no? Algunos tratamientos térmicos son solamente para endurecer las capas superficiales. Otros endurecen todo el material. Otros le dan más ductibilidad, etc. Y ahí ya estamos hablando de algunos términos que también vamos a tener que hacernos cargo. La falla de materiales también lo vamos a analizar, ¿ya? Los tipos de carga, esfuerzo, tipo de fracturas, como les comenté, ¿no? Y los ensayos. Yo también les comenté el ensayo de chispa, dureza. Y en dureza tenemos diferentes tipos de ensayo de dureza. Rodwell, y Rodwell tiene Rodwell A, B, C, D. Dependiendo del material, voy a aplicar este tipo de ensayo. También el Brinell, hay uno que se llama Vicker, que no está acá, que prácticamente es un diamante, que uno a un material le trata de hacer una marca a ese material con el diamante, y después mido mediante microscopio, porque la marca es tan chiquita, con microscopio mido la marca que dejé, y con eso me puede decir la dureza de un material. El ensayo de tracción, compresión, flexión y los tratamientos térmicos. La evaluación y calificación de esta asignatura. La teoría es 50% y el laboratorio otro 50%. ¿Ya? En sí, muchachos, el laboratorio se va a enfocar más en la elaboración de informes más que tareas. Es más, las tareas van a estar asociadas a los informes y los controles van a estar asociados al informe, ¿ya? Y obviamente un alto porcentaje de este laboratorio van a ser en la dedicación que ustedes le den a los informes, ¿ya? Para mí un informe no debe, sobre esta materia no debería ser más de como máximo 5 páginas. ¿Por qué? Porque quiero que quede lo que usted entendió, no el cortar y pegar. Si alguien me entrega un informe de 25 páginas, yo voy a tener mis dudas, que probablemente agarró un trabajo por ahí, copió y pegó. Yo quiero trabajo conciso y preciso, ¿eh? Y todos los trabajos, muchachos, y todo lo es, la parte del laboratorio, es en equipo, ¿eh? Y ahí usted tiene que hacer un buen equipo de trabajo, ¿eh? Porque ahí se va a poder salvar, ¿eh? De cierta manera, ¿eh? Entonces, también entregamos acá la fecha de algunos certámenes. Obviamente, todo lo voy a subir al sistema para que usted lo tenga, ¿no? Y pueda ya pensar la fecha de los próximos certámenes. Obviamente, por mi parte, si usted me dice, profe, ¿sabe qué? Esta semana hemos estado súper atochados de tareas, de trabajo. ¿Existe la posibilidad de mover una pruebita una semana más? Yo no tengo ningún problema, ¿ok? Mientras que se me indique con anterioridad, por ejemplo, si tenemos la prueba el lunes, el día domingo, recibir un correo de que cambie la fecha, no lo voy a cambiar. Pero si, no sé, por el miércoles anterior ya me están mandando correos como
como curso, yo no voy a tener ningún problema en cambiar esa fecha. Y para aprobar la asignatura, ustedes tienen que tener aprobado tanto el laboratorio como la teoría. Así que ojo ahí. Ojo ahí. O sea, en teoría, por ejemplo, si usted en teoría se sacó un 58 y el laboratorio tiene un 53, el promedio de ello le va a dar una nota, o mejor, vamos a dejarla con 52, aquí nos daría un 55 como nota final, pero al tener reprobado la parte práctica, usted quedaría como reprobado de la asignatura. Ojo ahí, ojo ahí, es importante eso. Tenga claro ese tema. Pero, muchachos, el laboratorio no lo deberían tener reprobado si finalmente son informes, como digo, informes cortos, precisos, en donde usted aplique lo que vimos en el laboratorio, en la parte cátedra, ¿no? Y imagínense que un trabajo va a ser que usted busque información sobre algún accidente a nivel internacional que se dio por efecto de la corrosión. Usted va a tomar va a buscar información, va a buscar accidente, decir, ah, nos vamos a hacer cargo de este accidente se indica que es por la corrosión, ocurrió lo siguiente, se despreocuparon de esto, no prestaron atención a esto y le dan un énfasis de mantenimiento. ¿Qué podrían hacer ustedes? Porque ustedes están estudiando mantenimiento, entonces su trabajo va a ir enfocado a eso. Y lo que les comenté inicialmente, el desarrollo de los laboratorios, ¿no? Se desarrollarán 9 laboratorios durante el semestre, ¿no? Obviamente en caso de mantenerse las clases online. Si volvemos a lo presencial, ahí si volvemos a lo presencial, vamos a tener una actividad de ensayo de tracción, de dureza, de chispa en la universidad. Y antes de escuchar su consulta, deme 2 segundos. Por mientras, háganme consulta si es que las tienen. Yo voy a presentar un Excel que está con fecha, ya con el día a día. ¿Alguna consulta, muchachos, por mientras? Se llama calendarización. Ah, no, abrí otra calendarización. Profe, eso que dijo de la que si teníamos que tener aprobado la teoría y laboratorio. Sí. Arriba de un 55. Arriba de 55 ambos. ¿Ah? No se confíe. Recuerde que el primer certamen es prontamente. ¿Ah? Yo igual ajusté esa fecha y por eso quiero presentarle acá el Excel. Y acá concordemos entre todos. Si alguien dice, profe, es que hay algo, me ayuda de inmediato a hacer algún cambio. Estamos justamente abriendo este Excel para que lleguemos a ese acuerdo. Yo tengo que compartirlo. Entonces voy a abrir un poquito más. Ya estamos en la primera clase. Ya estamos a 31. Aquí están viendo, ¿cierto? Sí, lo estoy compartiendo. Tenemos la clase introducción. Vamos a alcanzar a ver algunos tipos de materiales hoy día, pero no vamos a llegar más allá. Ya vamos a ir un poquito atrasados. Yo, muchacho, insisto, yo prefiero que entiendan, y entiendan lo básico. Y si tengo que explicar 1, 2, 3 veces, lo voy a hacer. La idea es que usted lo entienda, lo comprenda y después entienda cómo es la aplicación de esto, ¿ya? Y si en el semestre, lamentablemente, no alcanzo a ver todo lo que tenemos estipulado con los profesores, yo no me voy a hacer ningún problema porque lo que viene después, esto, no sé, pues yo se lo puedo entregar en un documento, ¿ya? Le puedo hacer ahí alguna capsulita de esos temas, ¿ya? Y así usted, porque usted va a tener la base, si entiende bien la base,
después lo otro usted ya puede estudiar solo, ¿no? Pero si no entiende cómo es un diagrama TT, no entiende qué son las propiedades físicas, no entiende los diferentes enlaces, no entiende este concepto del diagrama de esfuerzo de formación, que es lo fundamental, sobre todo para usted, ¿ya? Más que, creo que más para los mineros, para ustedes es fundamental entender el concepto del diagrama, no solamente conocer el diagrama de esfuerzo de formación, sino que conocer el concepto que hay dentro de ese diagrama y todas sus partes, y cómo influye cada una de esas partes en un trabajo del día a día que usted tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos la primera semana, como les comenté, ¿ya? La segunda semana, aquí vamos a tener el primer laboratorio, que lo va a hacer uno de los profesores de el Eric Conescam, va a ser este laboratorio, ¿ya? Nos va a preparar un video y lo vamos a ver en la clase, ¿ya? Y de ahí yo les voy a explicar lo que hay que hacer. Tenemos las fiestas patrias, ¿ya? Este laboratorio, el ensayo, laboratorio 2 de ensayo de tracción, yo lo voy a hacer, ya lo tengo diseñado, ya lo tengo armadito, ¿ya? Y este laboratorio lo van a ver todos sus demás compañeros, tanto de minería como de mantenimiento, tanto los que ve Eric como los que ve Ricardo. Acá, en las propiedades mecánicas, estamos viendo la aplicación aplicar el concepto de fuerzas de corte, torsión, ¿ya? Comparar distintos ensayos de dureza, etc. Y acá tendríamos el 28 de septiembre, ¿ya? El primer certamen, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, nos queda una o dos clases más con esos laboratorios y ya tendríamos nuestro primer certamen. Y asegure, muchachos, este primer certamen no es tanta materia, no es tanta materia, y es un 20% de la nota final. ¿Por qué lo desarrollamos así? Para que usted, porque tiene muchas muchas asignaturas este semestre, ¿ya? Normalmente la asignatura a usted le pone más fuerza al final, ¿ya? Pero al final se le acumulan tantas asignaturas, sobre todo en este proceso de clase online, en donde nosotros dijimos, no, ustedes traten de que en esta asignatura ponga la fuerza al inicio. Es más, estos conceptos que se ven acá al inicio son los conceptos fundamentales que usted va a necesitar para el transcurso de toda esta asignatura. Si los maneja bien, los otros va a ser muy fácil el entender lo que viene después, ¿ya? Tendríamos ese certamen, ese día tenemos el certamen, después tenemos un laboratorio, ¿ya? Que le voy a explicar de qué va a tratar, de la aplicabilidad de los materiales, ¿ya? Y después usted va a presentar, ¿ya?, un trabajo escrito y una pequeña presentación de breves minutos, pero a la otra semana. O sea, va a tener toda una semana para desarrollar eso, ¿no? Y ahí está el diagrama de fierro-carbón, o hierro-carbón, ¿no? Que vamos a ver ahí cuáles son, por ejemplo, el uso de esto para hacer algunos cálculos, para entender el concepto de la fase, ¿no? Muy importante este diagrama, ¿no? Después vamos a ver elemento aleante, ¿no? Los tipos de acero, las normas, después tratamientos térmicos, como le comenté. Mira, aquí ya vamos a ver el ensayo de dureza, que esto va a estar a cargo, por parte de cada profesor, va a ser este laboratorio, ¿no? Y el ensayo de temple lo iba a hacer Ricardo Ciudad, ¿no? Posteriormente a eso, tenemos el certamen 2. El certamen 2, por ende, va a entrar el diagrama TT, el diagrama de fierro-carbón, ¿no? Y ese tiene un 15% de la nota final, ¿no? Finalmente, vamos después a ver fundiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando usted tenga la disyuntiva, ¿qué material utilizo acá para poner este equipo tan pesado, tan robusto? Bueno, un material como de hierro fundido se comporta bastante bien para la compresión, ¿no? Si es que lo quiere usar para la compresión, se porta muy, muy bien. Entonces, ahí vamos a tener que ir viendo también cómo este trabajo, ¿no? Aquí dice trabajo colaborativo en clase sobre tratamientos térmicos, ¿no? Pero el que viene, este trabajo colaborativo, aquí me falta, vamos a agregar que este está asociado a fundiciones, ¿sí? Y todo el proceso de fundición, cómo se obtienen los procesos, ya desde que sale del cerro, de la mena,
hasta que usted obtiene una barra de acero o un hierro fundido. Ahí están los procesos de fabricación de estas piezas, ¿eh? La clasificación de fundiciones, de diferentes tipos de fundiciones. Cuando hablamos de fundiciones, el hierro fundido, por ejemplo, no tenemos hierro fundido gris, maleable, etc. Y se va desarrollando por la cantidad de carbono que nosotros le agregamos al hierro. Sí, profe, ¿y eso cómo se puede ver? Hay un gráfico que si nosotros en el momento que estamos generando esta colada, ¿sí?, de material, ¿ya?, en donde voy a poner hierro, voy a poner un poquito de carbono, van a ver otros productos también, otros metales que le van a dar una consistencia, ¿sí? Y ahí vamos a decir que queremos un acero dulce, de bajo carbón, de alto carbón, o ya un hierro fundido. Entonces, eso lo va a ver todo en un gráfico. Y ese entender ese gráfico es lo complejo. Luego, los materiales ferrosos, como les dije, cerámico, cobre. Introducción al análisis de falla. Presentar la importancia del análisis de falla. Ahí vamos a ver el peritaje que yo les comenté adelante sobre ese bus. Corrosión. También vamos a ver el concepto de corrosión. Y aquí están todos los feriados, muchachos. Todos los feriados. Y acá, la corrosión y el mecanismo de desgaste, insisto, espero lograr llegar ahí, pero si no, vamos a darnos el tiempo para que todo lo que está acá adelante, ¿ya?, vaya siendo paulatinamente entregado. Y por lo mismo, si tiene dudas, usted indíquemela, no se calle. Si tiene alguna duda de inmediato, profesor, sabe que no entendí bien esta parte, me la podría explicar mejor, obviamente, ¿no? Pero la idea es que usted no se vaya, ¿no?, que se vaya sin ninguna duda, ¿no? Entonces, muchachos, mira, son las 14:55, yo voy a dejar de... Ya. Entonces, estudiantes, tengo acá el YouTube, disculpen, el aula, ¿ya? Ahí yo ingreso obviamente con mi clave, ¿no?, y mi cuenta. Entonces, aquí está tecnología de los materiales, tecnología de los materiales. Aquí, muchachos, yo agregué lo correspondiente a la asignatura, la cantidad de horas, lo que espera el estudiante. Acá están los links, ¿ya?, a las clases, ¿ya? Pero aquí están las clases de esta semana. Posteriormente yo las voy a ir cambiando. Por ejemplo, aquí van a estar las clases de cátedra. Aquí yo voy a poner cátedra, que van a ser todos los lunes, ¿ya?, a las 2 de la tarde. Y cuando tengamos alguna actividad de práctica, yo también la voy a agregar acá abajito para que usted se conecte ahí, ¿eh? Las clases cátedras, como van a ser toda la semana, usted puede, se va a poder, de alguna manera, inscribir, ¿eh?, para todo el año, ¿eh? Yo los voy a dejar calendarizados de inmediato, ¿eh? Vamos a calendarizar todas las clases que vamos a tener. Hay algunos feriados, obviamente, y ahí no se van a desarrollar. También hay unas suspensiones de clase dado por el calendario académico. Puede entrar ahí con el link directo, o si tiene algún problema, ahí también le voy a ir dejando la clave, ¿no? Pero normalmente va a ser el clic directo. Y en la parte donde dice información general, usted está encontrando toda esta información, que se va a introducción a los materiales. Por ejemplo, usted, donde dice presentaciones, puede descargar la presentación que vamos a comenzar el día de hoy. Aquí ya está la clase. La próxima clase también la voy a subir. No le voy a llenar con todas las clases del semestre, porque quiero ir subiendo lo que vamos a ver esta semana. Yo lo voy a subir. Lo que va a ver la próxima semana lo voy a subir. Básicamente voy a subir quizás hasta donde está el primer certamen, porque si le subo mucho material, después usted va a tener la duda, oye, ¿esto entra o no entra en el certamen?
y empieza un descalabro. Entonces, asimismo, prefiero desarrollarlo de esa manera. Entonces, ahí usted puede buscar las presentaciones, y si usted quiere ver los videos, acá abajito yo le desarrollé un link, que va directamente a la clase que quedó grabada. Ahí usted la va a identificar con el nombre de la asignatura, la carrera y la fecha. Por ejemplo, si me voy para acá, al aplicar ahí, me va a redireccionar a el canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, aquí están todos mis videos. Vamos a verlo en otro formato para que se vea más amplio. Aquí en esta reproducción mejor. Por ejemplo, acá tengo clase, gestión de activo, del residencial, y aparece la fecha. Ahí, abajito sale la fecha, dice 28 del 8 2020. Acá tengo GEM, que es gestión de mantenimiento, que fue las clases del primer semestre. Esta es la que van a tener ustedes el próximo semestre, conmigo, recuérdenlo. Este es para el paralelo A, que fue desarrollado el 29 del 7 del 2020. Entonces usted va a encontrar su clase de esa misma manera. Usted la va a encontrar, por ejemplo, aquí en el Zoom. Va a aparecer también en el YouTube, como la clase de tecnología de los materiales, mantenimiento industrial, el paralelo, y la fecha. Así va a aparecer en YouTube y lo va a poder seleccionar y ver en caso de que no entendió algo, no alcanzó a ver algo o no alcanzó a venir ese día, o llegó más tarde, etc. Oh, profe, me perdí la primera parte. Bueno, ahí lo va a poder encontrar. ¿Profesor? Sí, dígame. ¿Cuántas horas son de laboratorio? Dos. Dos. Dos horas. Dos horas. Dos horas y son nueve. Y son nueve sesiones. ¿Ya? Y, como les digo, quizá algún día usted me dice, profe, nos da más tiempo porque teníamos alguna duda, entonces usted partió y nos aclaró las dudas y podemos presentarle en media hora más. Bueno, no hay problema, presentar en media hora más. Y ahí nos tenemos que ir ordenando según cómo vayan ustedes trabajando también, ¿okay? Porque pretendo hacer grupos de cuatro alumnos. Así que ahí la idea es, mientras todos lo hablemos con anterioridad, no tengo ningún problema. Entonces, muchachos, tenemos la clase asociada a la introducción a los materiales. Como le comenté, a mí me gusta rayar bastante, así que voy rayando y insisto, este de las reglas generales del uso del Zoom van a aparecer en todas las clases, debido a aquí igual es bueno ir recordando, este tema, y lo que nos enfocamos el día de hoy, va a ser las propiedades y estructuras de los materiales, tanto las propiedades física, mecánica y tecnológica. Esas son propiedades que vamos a tener. Pero además, nosotros tenemos diferentes tipos de materiales. Todo esto lo vamos a llamar materiales industriales. Tenemos los materiales metálicos, los materiales poliméricos, que son de alguna manera como más conocidos por ustedes como plásticos, están los cerámicos, los compuestos y los semiconductores. Los semiconductores son utilizados bastante en circuitos, en tecnología. Por ejemplo, estos circuitos, si uno le aplica alguna presión, ellos te entregan una señal eléctrica. Y así, o si hay un cambio de temperatura, ellos también entregan una señal eléctrica y eso nosotros la podemos leer y de alguna manera generar estos sensores que por ustedes, los mantenedores, van a ser muy utilizados. Entonces,
Uno de los materiales que más vamos a ir analizando van a ser los materiales metálicos, Estos materiales metálicos, provienen de la tabla periódica, que es donde están todos los elementos, metálicos, Hay un listado y que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver una tabla periódica, porque cuando empecemos a ver los diferentes tipos de enlace que tienen los elementos, enlace covalente, enlace iónico y el enlace metálico, ahí vamos a tomar referencia, la importancia de estos enlaces metálicos que son de alguna manera más estructurados, se ordenan de mejor manera. Y al ordenarse de mejor manera, y quedar más agrupados, es por lo mismo que si yo quiero ver a través de una placa de acero para el otro lado, no me lo va a permitir, Pero si yo quisiera ver de una bolsa plástica, para el otro lado, voy a poder visualizar, No siempre lo voy a poder ver bien, pero ya deja pasar algunas ondas, como la luz visible, Y por ejemplo, ya los metales nos va a dejar pasar alguna onda como el rayo X, La ventaja y la gran ventaja que tenemos en los elementos metálicos es que poseen una buena conductividad térmica y eléctrica. Más vamos a hacer un cálculo asociado a esto. Y ahí va a decir, ah, profe, entonces este va a ser uno de los ejercicios que vamos a realizar. Ahí vamos a tener un ejercicio. Ahí vamos a tener un ejercicio en donde en el certamen va a haber una parte donde usted va a tener que hacer un pequeño cálculo. Poseer una buena conductividad térmica y eléctrica, una resistencia alta, una muy buena resistencia a la tracción, a la torsión, a la flexión, Los elementos metálicos, esa es la ventaja que tienen de que yo los puedo utilizar para soportar, por ejemplo, un segundo piso. Yo podría sacar una serie de madera y dejo solamente una viga de acero y esa viga de acero me resiste todo el peso de lo que va a haber arriba. ¿Por qué? Porque tienen una muy buena resistencia. Pero también tiene otro contra. Entonces eso lo vamos a tener que ir analizando. Tienen buena ductibilidad, conformabilidad y resistencia al impacto. Todos estos temas, estas definiciones también las vamos, se las dejé anotaditas más adelante para que lo vayamos analizando. Entonces, tenemos los metales, Tengo materiales metálicos y tengo los ferrosos y los no ferrosos, Como el mismo nombre lo indica, los ferrosos, su principal constituyente, o componente va a ser el fierro, En cambio, los no ferrosos no tienen nada de fierro. Entonces, por ejemplo, alguien dice, profe, el aluminio en sí, por sí solo, si lo analizo como metal, es un metal no ferroso. Ahora, si en alguna estructura, en alguna pieza, tengo fierro, tengo cromo, tengo níquel, tengo azufre, Y tengo una pieza, esa ya al tener fierro, nosotros vamos a decir que es un material ferroso. Y por lo mismo, le indiqué que más adelante vamos a hacer un análisis de la tabla periódica. Pero en este instante no todavía, porque quiero que conozcan los diferentes metales y después nos vamos directamente a la tabla periódica. Y aquí usted tiene una viga de acero. Entonces, profe, una viga de acero recibe su nombre como metal ferroso, claramente. ¿Por qué? Porque tiene el fierro y el hierro. Eso usted muchas veces lo lee por ahí como hierro, pero también es fierro. Es más, su elemento lo encuentra así, en la tabla periódica. En la tabla periódica lo encuentra como una F mayúscula y una E minúscula. Fe. Sus principales características. Sus principales características son su gran resistencia a la tensión y su alta dureza. Entonces, la tensión es cuando yo tomo un elemento y lo tracciono, genero un esfuerzo de tracción. Y la dureza es una
propiedad, ¿ya?, comparativa. ¿Por qué es una propiedad comparativa? Que yo puedo decir que tengo un material más duro que otro, ¿ya? La primera escala que se hizo de dureza fue la escala de Mohs, ¿ya? Y esta escala de Mohs, ¿ya?, identifica que es una de las tareas que usted también va a tener que desarrollar cuando veamos dureza, ¿no? En su propia casa, usted va a poder hacer un ensayo de Mohs, ¿ya? Por ejemplo, Mohs nos indica que hay 10 niveles, ¿ya? Y cada uno, cuando paso al otro, de un nivel a otro, este que quedó más arriba tiene la capacidad de rayar al otro. Por ejemplo, yo con una uña, ¿ya?, yo podría rayar el talco, ¿ya?, una pieza o un jabón, por ejemplo, de talco, ¿ya?, de yeso. Yo con el yeso puedo venir y lo puedo rayar, ¿ya? Entonces, de alguna manera la dureza, usted se va a dar cuenta, es la capacidad, ¿ya?, y es una propiedad comparativa para decir qué tan duro es un material frente a otro, ¿ya? Y ese que sea más duro al otro me ayuda a que el otro material que es más duro no va a permitir rayadura, ¿ya? Me imagino que en más de alguna ocasión usted ha tomado un desatornillador y ha tratado de apretar o soltar un perno, ¿ya?, y fácilmente usted lo aprieta, ¿ya?, o lo saca. Pero de repente, cuando tiene un desatornillador de mala calidad, usted empieza a desatornillar y la punta, ¿ya?, se empieza a desgastar de inmediato, ¿ya? Y es porque se usó un material con poca dureza, ¿ya? Entonces, la escala de Mohs, ¿ya?, como les comenté, ustedes pueden ver que el primero está el talco y al final está el diamante. Y entre todos estos materiales o minerales hay diferentes. Está el yeso, está el cuarzo, y cada uno de ellos más duro que otro hasta llegar al mismo diamante, ¿no? Y de todas maneras, ojo que hoy en día con la tecnología ya se han encontrado y se han fabricado, ¿no? No es que se han encontrado en estado natural vaya a encontrar obviamente el diamante como el elemento más duro, pero ya hay productos sintetizados, ¿ya?, que son más duros que el propio diamante, ¿ya? Entonces la tecnología siempre avanza a paso agigantado, ¿no? Y uno tiene que estar pendiente de todo eso. Entonces, las propiedades, ¿ya?, las principales aleaciones se logran con el estaño, por ejemplo, con la plata, el platino, manganeso, vanadio, titanio, aunque aquí también yo podría poner al níquel, ¿ya?, al cromo. Por ejemplo, cuando hablamos de níquel y cromo, estamos hablando de elementos de acero inoxidable, ¿no? Muy utilizado en la industria del acero inoxidable, ¿no? O, a la misma profe, y ese cromado también, hay trabajos que se hacen para cromar algunos elementos, ¿no?, como los cilindros hidráulicos, ¿no?, de los equipos mineros de alto tonelaje. Por ejemplo, el balde, la pala, ¿ya?, el stick, ¿ya?, de una pala de alto tonelaje, ¿ya?, ella se mueve gracias a diferentes cilindros hidráulicos que tiene, ¿sí? Y se le hace un tratamiento para cromarlo, para hacerlo más resistente al medio ambiente, y también darle mayor dureza, ¿sí?, a este elemento. Se le hace un trabajo térmico, que es lo que vamos a ver en unas 5 sesiones más. La importancia entonces de estos elementos, ¿sí?, es que me generan, me mejoran las propiedades, ¿sí? Como rango de temperatura de fusión, ¿sí?, de estos elementos ferrosos o metales ferrosos, ¿sí?, se dice que están entre los 1360 grados Celsius hasta los 1425 grados Celsius, ¿eh? Y uno de los principales problemas
es la corrosión. ¿Por qué? Porque una barra de acero, ¿ya? Lamentablemente, el átomo de fierro, ¿ya? Es uno de los primeros que se va de un sector. Cuando existe corrosión, ¿ya? Se van a generar zonas anódicas y zonas catódicas, ¿ya? No sé si han escuchado los ánodos de sacrificio. Ánodos de sacrificio. ¿Ya? Los ánodos de sacrificio son elementos metálicos, ¿ya? No ferrosos. Por ejemplo, el zinc. ¿Ya? El zinc se utiliza como ánodo de sacrificio para recubrir una pieza, por ejemplo, una estructura. Yo tengo una estructura y no quiero que esta estructura o este equipo o componente se vaya a corroer. Por ejemplo, el casco de un barco, como por ejemplo el riel, ¿ya? De una línea de tren, ¿ya? Una tubería de acero. Para mí sería impensado y ojalá que nunca entrara en proceso de corrosión una tubería de acero, porque si hay corrosión, su pared va a adelgazarse, ¿ya? Y por ahí se me puede salir el producto, un producto químico que pueda estar trasladando por esta tubería. Entonces, se aplica el ánodo de sacrificio. Y la ventaja de aplicar un ánodo de sacrificio, ¿ya? Si yo instalo aquí un ánodo de sacrificio, este ánodo de sacrificio se va a convertir en una región anódica, y la región anódica es la que entrega sus electrones. Entonces, este zinc va a estar entregando electrones al sistema, y esto mismo va a hacer que la estructura se proteja. Y por lo mismo la estructura no se va a corroer. El que se va a corroer Perfecto. y va. Sí, dígame. Es como un aislante, ¿verdad? Más que aislante, porque aislante tú le pones una capa aislante para que no entre ningún elemento del medio ambiente. En cambio, este, que es el ánodo de sacrificio, es como que yo a ti te pegase en tu piel un parche león. Un parche león. Ese parche león te va a entregar a ti calor constantemente. Aquí, el ánodo de sacrificio, en vez de entregar calor, entrega sus electrones. Si pusieran un ánodo de sacrificio, ustedes van después en 6 semanas, lo van a ver prácticamente igual. Vayan en 6 meses, ese ánodo de sacrificio, que era una placa de este tamaño, ya se va a ver reducida. Si van en unos 2 años más, no van a encontrar nada de ese ánodo de sacrificio. Lo que significó que el zinc entregó todos sus electrones y él se sacrificó, dijo, no, yo prefiero dar mi vida por esta estructura. Y la estructura no va a tener ninguna falla, pero el zinc ya va a desaparecer. Por lo mismo, sería ideal decir, ya, a todo le vamos a poner un ánodo de sacrificio, a las pasarelas, sobre todo a las pasarelas que están en la costa. La corrosión de la costa es muy alta, muy agresivo, el ambiente que está en la costa, y por lo mismo el zinc desaparecería muy, muy rápido. ¿Por qué? Porque tendría que entregar sus electrones de forma acelerada. ¿Ah? O algunas plataformas que están en los muelles también se ponen ánodo de sacrificio. Pero, ¿cuál es el problema de estos ánodos de sacrificio? Como todo en la vida, ¿ah? Uno de los grandes problemas es el precio, el valor económico, ¿ya? Porque este zinc no me sale barato, ¿ya? Este zinc no va a ser eterno, lo voy a tener que estar cambiando constantemente. Es más, para los que les gusta el tema de la energía renovable, los termos solares vienen con un pernito que es un ánodo de sacrificio. ¿Para qué? Para que ese sea el que se vaya a oxidar y específicamente vaya entregando su ánodo de sacrificio al sistema y no el sistema se vaya a desgastar. Si no existiera ese ánodo de zinc, tendríamos un problema que realmente este termo no duraría nada, ¿no? Y tendríamos pérdida de inmediato, ¿ya? Debido a la fuga, porque si usted tiene una pieza
acá, esta va a ser su tubería, ¿ya? Aquí 6 metros de tubería. Su tubería tiene un cierto espesor, ese espesor se calculó para soportar las presiones que van a haber al interior de esta tubería, ¿no? Entonces, ese espesor es para soportar esas presiones. Si ese espesor disminuye, esa tubería, y la presión se mantiene igual, esa tubería en algún momento se va a fracturar, porque no va a soportar estas presiones. Se soportaba cuando tenía un cierto espesor. A medida que va bajando el espesor, obviamente la presión interna va a hacer que explote, ¿no? Como, véanlo, cuando ustedes inflan un globo y quieren inflarlo más, el mismo elástico se empieza a adelgazar cada vez más, y ya va a haber un momento que no va a resistir la presión interna, y se va a reventar. Llévenlo a eso, a una tubería, en donde ya lo que se explote un globo probablemente me puede costar unos 5 entre 5 pesos a 50 pesos, aquí no, porque estoy hablando de una tubería que lleva un producto anódico, por ejemplo, para los mineros, lleva un combustible, ¿ya? Por ejemplo, las tuberías que van desde Concona a Maipú, ¿ya? Son tuberías de acero que obviamente nosotros tenemos que estar constantemente inspeccionándolas. Es más, esas se inspeccionan con uno, se llaman conejos de inspección, es un aparatito que se mete dentro de la tubería y el mismo flujo va empujando esto. Y al interior este elemento tiene unos sensores que van midiendo por todos lados el espesor. Y de repente va mandando su señal vía satelital, y cuando encuentra un espesor más pequeño, manda esa información y los viejitos, los mantenedores, dicen, tenemos que cortar aquí esta válvula porque hay que hacer la reparación de este sector de la tubería. Se pueden buscarlo ahí, si lo googlean, como conejos de inspección de tubería, ¿eh? Y se van a encontrar con muchos videos muy simpáticos, ¿eh? Y ahí hay un universo de trabajo, muchachos, y todo lo que NAP y su empresa que presta el servicio de transporte, como es Sonacol, ellos van verificando sistemáticamente cómo están las tuberías. Y ahí sí que es necesario lo ano de sacrificio, ¿no? Ellos cada tantos kilómetros ponen unos paquetitos con un ano de sacrificio para estar inyectando electrones a su tubería, ¿no? A diferencia de lo que es un aislante, por ejemplo, a mí me puede decir, profe, ¿y me sirve una pintura para que el material ferroso no se corroe? Correcto, yo podría poner una pintura anticorrosiva, ¿ya? Luego otra pintura. El único problema es que usted pone su galpón, pintó todo, ¿ya? Alguien va con una máquina, ¿ya? O con una viga, porque tienen que instalar algo más allá. Si pasan rozando, ¿ya? Esta estructura le va a hacer una pequeña rayita a su estructura, ahí. Va a pasar y va a ser, imagínense que esta es su estructura, ¿no? Y alguien pasó y sin querer le hizo esa rayadura. Esa rayadura, si nosotros la observamos, rompimos la capa de pintura y rompimos la capa de protección anticorrosiva. Y llegamos directamente al material base. Y dejamos expuesto el material base. Y ese material base, adivinen de qué, es un material ferroso, porque la estructura probablemente era de acero. Y ahí va a empezar la corrosión, y es el grave problema que tienen los sistemas cuando solamente se utiliza pintura, ¿ya? Pero obviamente, económicamente es más rentable pintarlo que estar inyectando electrones, por lo menos a esa estructura. Insisto, para una tubería más eficiente es mantener que esa tubería nunca vaya a fallar, por lo mismo el gasto en ano de sacrificio. O un barco que está todo el año navegando, necesariamente necesito dejarle ahí unas plaquitas de ano de sacrificio, ¿eh? Por ejemplo, si este fuera su barco, ¿eh? Si ese fuera su barco, se ponen unos ano de sacrificio como unas plaquitas así, alargadas, en algunas partes del casco. Entonces, estos anodos de sacrificio entregan sus electrones constantemente.
y hace que el ano de sacrificio vaya perdiendo su estructura y finalmente se va a disolver, ¿no? Pero en cambio, la estructura, el casco del barco, se mantiene intacto. Eso lo vamos a ver también con más detalle más adelante. Cómo es este cambio de electrón, y qué es un electrón, qué es un neutrón y qué es un protón, ¿ya? Tenemos que ir poniendo atención a eso, ¿ya? Para que vean que hay un fin. Mire, denme 2 segundos, deje adelantarme acá. Ahí nosotros tenemos el átomo. Los que andan dando vuelta ahí son nuestros electrones. Esos son los que el SIM va entregando. Dicen, ya, prefiero yo sacrificarme como átomo y voy entregando los electrones, ¿ya? Voy entregando estos electrones. Y tenemos los materiales no ferrosos, ¿ya? Como indica ahí, normalmente los metales no ferrosos tienen menor resistencia a la tensión, ¿ya? Y su dureza normalmente es más baja, ¿ya? Los materiales ferrosos, ¿ya?, son más resistentes a la tensión y son más duros. Pero la otra diferencia es que los no ferrosos tienen mejor resistencia a la corrosión. Muchachos, no significa que estos no se vayan a corroer, ¿eh? Estos sí se van a corroer, pero a una velocidad totalmente diferente, ¿eh? Si yo dejo, por ejemplo, durante 20 años un clavito de aluminio con un clavito de acero, ¿ya?, a los 10 años voy a ir a ver y el clavito de aluminio todavía ahí está dando alguna batalla, ¿ya? En cambio, el clavito de acero probablemente ya desapareció hace sus buenos años atrás. Recuerde que todos los elementos, ¿ya?, tienden a corroerse. Su costo es alto en comparación a los materiales ferrosos. Sí se ha ido disminuyendo estos costos, ¿ya?, porque ha habido mucha competitividad en esta empresa, ¿no? Lo que sí requieren estos procesos, ¿ya?, ustedes obviamente conocen todo el tema de los recursos energéticos que requieren para obtener el cobre, obtener el aluminio, ¿ya? Una fábrica que genera aluminio tiene que estar siempre cerca de un sector de agua, utiliza mucha agua. Son utilizados en la manufactura como elementos complementarios de los materiales ferrosos, ¿ya? También son muy útiles como materiales puros o aliados, por lo que sus propiedades físicas y de ingeniería cubren determinadas exigencias, ¿ya? Entonces, tenemos los ferrosos y los no ferrosos, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo se obtienen, cómo son los procesos de obtención de los materiales no ferrosos como los ferrosos, ¿ya? Pero ahora pongan atención en que tengo materiales que tienen una buena resistencia a la corrosión, ¿ya?, pero los no ferrosos, pero no son muy duros y tienen poca resistencia a la tensión. Tenemos los materiales poliméricos, ¿ya? Entonces, yo agrego este dibujito, ¿ya? La obtención de los poliméricos, de los materiales poliméricos, ¿ya?, se obtienen por un proceso que se llama polimerización, ¿ya?, en donde yo voy juntando pequeñas moléculas. Recuerde, usted tiene un átomo, ¿ya?, pero ese átomo, si usted lo junta con otro elemento, ¿no?, usted puede generar una molécula, ¿ya?, una molécula, ¿no? Esa molécula, si yo la repito n veces y millones de veces, voy a generar un polímero. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Esto es una molécula. Y esa molécula le llamamos monómero, porque es una molécula, ¿ya? Es una molécula. Si yo repito esa molécula una vez, dos veces, tres veces, n veces, ya estoy formando una serie de meros, o sea, muchos polímeros. Y esta estructura me va transformando a mí en un polímero, ¿eh? Entonces, en sí, un polímero es la unión, ¿eh?,
de grandes cadenas de monómeros. Véalo así. La ventaja competitiva que tienen los polímeros es que tienen baja conductividad eléctrica. Entonces ahí uno dice, profe, entonces esto yo lo puedo usar como un aislante eléctrico, correcto. Y además también lo puedo usar como un aislante térmico, ¿no? Ahí está que muchas casas ponen muchas veces elementos poliméricos para la aislación, para que esta casa se mantenga con una mejor temperatura, que con un poquito de leña o estufa que yo prenda al interior de la casa se mantenga, porque obviamente si afuera está más helado y mi casa está más tibia, el calor va de donde está la mayor temperatura hacia donde hay menos temperatura. Ese es el flujo que tiene el calor. También se comporta entonces como una muy buena conductividad eléctrica. Hay muchos elementos que uno puede ver en algunos equipos eléctricos que son de polímero. Tiene reducida resistencia y no son adecuados para utilizarse a temperatura elevada. Eso sí que sí. Pero ojo, la tecnología ya ha ido avanzando y ha ido avanzando sobre todo en la resistencia. Hay varios elementos que se utilizan en la minería, como los chutes de descarga, que lo han ido trabajando con materiales poliméricos. Estos chutes de descarga reciben cuando viene el material en una cinta transportadora y choca. Ahora se utiliza que donde va a chocar sean de materiales poliméricos. El caucho, por ejemplo, un polímero, algo natural de uno, la sangre, la hemoglobina, también se estima y lo vemos como un polímero porque es la repetición de varios monómeros de varias moléculas. Tenemos los polímeros termoplásticos que poseen largas cadenas moleculares y no están conectadas de manera rígida. Tienen buena ductibilidad y fácil deformación. Ahí está. Ahí, por ejemplo, tienen ustedes polímeros termoplásticos. Sus cadenas son bastante desordenadas. Por lo mismo, puedo generar algunas cadenas que sean hasta transparentes, como ese que está ahí. Y esto me va a permitir hacer algunos de estos plásticos que uno lo llama. Pero también tenemos los termoestables. Estos ya son más resistentes, aunque más frágil. ¿Qué significa más frágil? Por ejemplo, es resistente a la compresión, pero si se me cae, se me quiebra. Eso es la fragilidad. ¿Y por qué son de esta manera? Porque las cadenas moleculares están fuertemente enlazadas. Entonces, son más resistentes. Pero si usted lo quiere utilizar, por ejemplo, para la resistencia a la flexión, no sé, usted quiere utilizar un polímero termoestable como una viga para resistir, esa viga al momento de flectarse se va a fracturar porque es frágil, porque tiene esa fragilidad. Y un mundo, muchachos, un mundo son los materiales cerámicos. Los cerámicos son fuertes y duros, aunque también son frágiles, ojo, pero han ido trabajando con esta fragilidad. Ahora usted tiene cerámicos que resisten fácilmente una flexión o una caída, debido a que tienden a ser materiales porosos. Estas imperfecciones actúan como concentradores de esfuerzo, reduciendo la resistencia a los diversos tipos de esfuerzo. Muchachos, en resistencia a materiales, cuando tengan esa asignatura, le van a hablar bastante de los esfuerzos de resistencia. Los esfuerzos, la concentración de esfuerzo también le van a hablar. De un elemento, la concentración de esfuerzo te genera muchos errores, muchas fallas. Entonces, cuando usted vaya a ver algún accidente en su empresa que se fracturó algo, vea cómo está esto. Por ejemplo, aquí usted tiene una viga y esta viga es así, con un cierto diámetro, y aquí, esa es su viga, o ese es su eje, Este eje, muchachos, sí o sí, aquí tiene que tener una curvatura, así. Si no tuviese esa curvatura y fuese recto, aquí va a fallar, pero seguido, porque aquí hay una alta concentración de esfuerzo, aquí. Por ende, tengo que hacerle ese radio.
¿Para qué? Para disminuir esa concentración de esfuerzo. Las nuevas técnicas de procedimiento, de procesamiento han conseguido que los cerámicos sean lo suficientemente resistentes a la fractura. O sea, están dejando de ser frágiles. Pero, ojo, no todo. Se requiere obviamente un tratamiento más adecuado y obviamente va a ser un material más caro. Pero sí se está logrando obtener cerámicos más resistentes. Por ejemplo, los catalizadores, los que están en estos autos, automóviles, que dicen, no, este tiene el catalítico, ese catalizador es de cerámico. ¿Y por qué se usa eso? Porque tiene, es un material muy poroso. Entonces, en esa porosidad, tenemos la capacidad de retener, por ejemplo, los óxidos nitrosos que salen de la combustión. Pueden soportar temperaturas extremadamente altas sin perder su solidez. Generalmente tienen baja conductividad térmica y obviamente, por lo mismo, a su baja conductividad térmica, los podemos emplear como aislante. Y muchachos, con la hora, el último material que vamos a ver van a ser los materiales compuestos. Y por lo mismo lo dejé como última diapositiva porque aquí ya hay un link a un video de YouTube en donde usted puede apreciar que ya la tecnología está desarrollando, por ejemplo aquí desarrollan un faro, un puente con material compuesto. Se forman a partir de dos o más materiales cuyas propiedades se complementan para producir un material con propiedades mucho mejores. Por ende, si yo tomo solito un material, no tiene muchas cualidades, pero se han hecho tantos ensayos mezclándolo con otro material, que la unión de estos hacen elementos muy, muy resistentes y muy estables. Entonces tenemos materiales compuestos que pueden ser reforzados con partículas, con partículas grandes, por ejemplo, o conciliado por dispersión, y acá tenemos una estructura asociado a un reforzamiento con partículas. Ahí están las partículas. Esas son las partículas que están ahí. Puntitos. También tenemos una estructura reforzada con fibra. Podemos tener fibras continuas y fibras discontinuas. Por ejemplo, estas son fibras discontinuas. Pequeños filamentos que se incorporan dentro de otro material. Pero esos filamentos le dan mayor resistencia. Para los que no entienden muy bien, llévelo como a un radier de una casa. Cuando uno hace un radier, utiliza cemento, arena, agua. Revuelve e instala el radier. Profesor, está faltando algo. ¿Qué está faltando? El ripio. Si yo hiciera un radier, muchachos, solamente con cemento, arena y agua, me va a quedar una losa, pero hermosa. Pero a la primera carga, este se va a fracturar rápidamente. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que lo, de alguna manera, pueda retener esa pequeña fractura que se va a dar. Entonces, las piedrecitas, de alguna manera, aglomeran eso y detienen la fractura. Y aquí pasa lo mismo, por eso tiene un buen comportamiento este material. Aquí estamos haciendo también otro elemento, otro tipo de reforzado. Este material compuesto está reforzado con fibras continuas. Aquí se puede apreciar. Y tenemos, tal como habíamos indicado, fibras discontinuas que pueden estar al azar o alineadas también. Y por último, puedo tener un material compuesto que esté asociado a una capa sobre capa. Una especie de sándwich que vamos a ir haciendo. Y aquí, muchachos, ustedes ven que los yates, aviones, se utilizan como materiales compuestos. ¿Por qué? Porque imagínense un avión de acero, no podría volar nunca, o tendría que tener mucho, mucho gasto energético para hacer volar un avión de acero. Te va a dar la resistencia, pero va a ser tan pesado. Entonces estos materiales compuestos son mucho más livianos, por ejemplo, la fibra de vidrio, la fibra de carbono, todos esos materiales compuestos han hecho que se vayan mejorando esta tecnología.
Entonces, muchachos, tal como les indiqué, si quieren ver ahí, ahí hay un video que es la aplicación de esta tecnología en construcciones. En construcciones, no solamente en aviones, en yates, sino que ya en un puente, ¿ok? Está avanzando de manera acelerada los materiales compuestos.